Hola amigos, buenos días desde Portulacaria, Bonsáis, Leo. Un saludo a todos. Hoy vamos, después vamos a tratar esta cláusula Goyum. Esta fue la del vivero. La vamos a desfoliar y dejarle, uy, que se me mueve el móvil, dejarle las puntas, darle un poquito de forma y dejarle sobre todo las puntas. Y ahora la tratamos, ¿vale? Y ahora os voy a explicar una cosita. Hoy es 20 de diciembre del 2021. Ya mismo las navidades, ¿eh? Bueno, pues esta es la del vivero. Una chulada, ¿eh? La vamos a tratar, la vamos a defoliar y le vamos a dejar las puntas enteras. Las puntas no se las cortaremos, ¿eh? Pero antes, os quiero hablar también de esta cláusula ovata. No sé si la veis bien así. Sí, yo creo que sí que se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien, sí. Esta cláusula ovata, porque esta le quitemos la cortemos para hacer una ramificación, como siempre os digo, en forma de V, ¿vale? Y este, como son las primeras, pues siempre sale una V. Luego, cuando que siempre dirá, este siempre hace una V, ¿no? No. Se hace primero una V, se corta y se corta, y entonces ya no es una V, ya se multiplica, ¿no? Pero como estas son pequeñas, pues las tenemos así, en forma de V, ¿vale? Pero mirad, a ver si lo veis bien. Aquí pegamos, espérate que la acerco más, unos cortes aquí, y si os fijáis muy bien, solo ha salido una rama. Aquí solo ha salido una rama. Aquí también solo ha salido una, cortamos y solo ha salido una. Aquí cortamos y también solo ha salido una. ¿Eh? Un poquito por aquí, así. ¿Qué nos ha pasado? Que la rama que cortamos le dejamos, yo creo que mucha rama aquí. Cortamos como a ran de las hojas y dejamos mucha rama. ¿Vale? Como o el internudo, lo dejamos muy largo. Cortamos de arriba y entonces lo que nos ha pasado, que me he fijado, porque esto ya lo cortamos, esto tenía aquí una ramita así, ¿no? También puesta, y eso lo ha cortado a rans. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor le dejamos este trozo de aquí muy largo al cortarlo y se nos ha quedado la rama, se ha secado, pero solo ha podido salir una. Porque no ha salido la otra, porque no tenía a lo mejor sitio, ¿vale? Y entonces de cada corte han salido una. ¿No ves? Aquí hay una en forma de V. No sé si la veis, aquí. Y al cortar yo aquí arriba y aquí, hubiesen salido dos aquí y dos aquí. Ya la multiplicamos a cuatro. Ya os digo, ¿por qué digo esto de en forma de V? Porque son los primeros cortes. Luego ya será en forma de V, pero más multiplicado. Esto no pasa nada. Porque que te haya salido una. Yo lo explico esto por lo que me ha pasado a mí, ¿no? Hemos dejado el rabito este, mira, voy a cortar esta y lo vais a ver bien. Estas hojitas las voy a cortar.
A ver que se vea bien, a ver. Que se ve bien. Estas hojitas se las voy a cortar. Y así lo veis claramente. Mirad, ¿has visto? Esta. ¿Veis? Entre el internudo y la hoja. Si yo, por ejemplo, corto por aquí, no la voy a cortar, ¿eh? Que mi especialidad es cortar. La corto por aquí, dejo mucha rama abajo. ¿Qué ocurre? Que esta ramita se quedará aquí seca, pero sale una sola. Entonces, para que salga dos, no cortarla a raíz de las hojas, cortarla a ran del internudo, ¿vale? Yo creo que esto ha quedado bien explicado. No pasa nada ahora, porque ahora lo que vamos a hacer es que dejamos crecer la planta, esta primavera que viene, dejamos crecer toda la planta. Y entonces esta rama que han salido así en una, o la volvemos a cortar todas para que salgan dos, y no es tiempo perdido, ¿eh? No es tiempo perdido. Porque cortamos otra vez a ran de donde empezamos a cortar, aquí se ve claramente también, aquí, aquí, volvemos a cortar, pero con una gran diferencia, que si la dejamos crecer después de primavera, o vemos cómo ha engordado este tronco, estas ramas, y entonces estas uves, sí, ya son más gruesas, y cortamos y tenemos ya una base más gruesa de ramificación, de rama, ¿vale? Entonces no hemos perdido de nada. Engorda esto de aquí abajo, lo cortamos otra vez por donde lo cortamos anteriormente y van a salir dos. Menos es más, siempre, ¿eh? A cortar. Eso es lo que quería explicar por aquí. No sé si ha quedado claro. ¿Eh? Si hubiesen salido dos aquí, o una, dos, ¿no? Yo quería dos, ¿no? Se deja brotar la planta bien y se deja engordar las ramas que salen nuevas. Engordar para tener un engrosamiento de la planta, porque si es muy fina y tú la cortas, te van a salir dos, pero muy finitas. Entonces, la ramificación tiene que ser gruesa y que engorde, y dejará que sepa que engorde también la planta, ¿eh? Ha quedado claro, se ve claramente que solo ha salido una. Yo esto lo corté porque aquí tenía un rabito así, una ramita, ya seca, y se la he cortado yo, ¿vale? Entonces esto lo vamos a dejar aquí. Y mirad la joya de la corona, la que tengo aquí. La joyita de la corona. Esto va, este plato va divinamente. Para que lo veáis muy claro, ¿vale? Voy a acercar la cámara. Ahora la voy a acercar más, yo creo. Porque esta está brotando. ¿Os acordáis que esta la hicimos en el terrado? Pues es esta. Y está brotando. Está muy grande y no sale ni en la cámara de lo grande que es. Mirad, lo voy a acercar para que lo veáis bien lo que os quiero explicar. ¿Vale? La cláusula ovada. Ya te digo, y ahora trataremos esa del vivero. Ahora lo voy a acercar con mucho cuidado para que veáis la nueva brotación esta que la hicimos en el terrado.
y veáis lo que os he explicado. A ver qué nos ha venido que sale el CEO. Ahora lo he acercado, ¿vale? Yo creo que se ve perfectamente. Como la cortamos, se va el internudo este del rabillo, se va, ¿has visto? Y salen, a ver si lo veo yo bien, aquí. ¿Habéis visto los puntitos estos rojos? Uno y dos. Son nuevas brotaciones que van a salir ahí. Van a salir dos. ¿Vale? Fijarse. Hemos cortado también aquí y mira, mira cómo esto. Le voy a dar con la mano. Mira cómo se quita. Se quitan sin esfuerzo ninguno. Mira, mira, mira. Aquí arriba también. Y se queda en el internudo. ¿Os fijáis? Mira lo que ha quedado ahí. ¿Eh? Y de ahí salen dos también. Y aquí también. Como que no se me vea mucho la mano. A ver, aquí no puedo. A ver, aquí. Mira, uno, ¿sabes? Se quitan solos. Cortamos. Se quita, se seca lo de arriba, la parte de arriba. Y sale y salen dos de cada corte. Si os fijáis, yo a la planta. Esta. Le he dejado hojas abajo de después del corte, porque claro, cortamos la planta, la trasplantamos hace poco y quería dejarle hojas para que la planta no estuviera sin nada, ¿no? Si yo le dejo toda la ramificación cortada y la trasplanto y todo, pues no le va tampoco muy bien a la planta. Yo prefiero dejarlo así. Y luego, cuando salga la nueva ramificación, bueno, ya lo voy a alejar un poquito, porque ya lo habéis visto bien claro. Bueno, nos alejamos un poquito y ahora lo habéis visto, la veis bien, perfectamente. ¿Eh? Y lo que he dicho. Yo corté esta en el terrado y la trasplantemos aquí, justamente cortarla. Ya lo viste en el otro vídeo, que no se me ve, que estoy aquí, que no se me ve. Esto parece la selva, esto es guapísimo. Y entonces cada corte que yo corté y dejé las ramas de abajo, las hojas de abajo, perdón, para que la planta no se quedara sin hojas. Solo con las ramas. Al trasplantarla yo prefiero siempre dejarle hojas y una vez que salgan las nuevas brotaciones, estas hojas grandes se las puedo quitar y dejarle solo las brotaciones que le hemos dado. ¿Eh? Y no veas. Bueno, la regué el otro día. Hace 4 o 5 días todavía está húmeda porque aquí hace mucha humedad. ¿Dónde estoy yo? Y no la vuelvo a regar más. Y desde el terrado que lo hicimos esto. Oh, mira, se ha caído otra, ¿visto? Pues ya están saliendo nuevas brotaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que ha enganchado bien. Hombre, claro. Eso es una pasada. ¿Eh? Vaya tronco. Vaya forma bonita. Y guapa. Lo que quería explicaros yo era eso. De por qué ha salido esta una. Y aquí han salido dos brotaciones. Por lo mismo. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a hacer
la cláusula Goyon, ¿eh? Esta no sé, bueno, otro día voy a medirla para que veáis el tamaño de esta. El tocón que tiene aquí, bueno, esto es chulísimo, ¿eh? Luego, ya os lo he dicho antes, unas nuevas brotaciones, cortamos las hojas que se han quedado, ¿vale? Que ya mismo, en cuanto la veo ya que sale, le quito las próximas hojas. Vamos a ponerla aquí. No sé si se verá bien ahí o qué. Esto lo dejaremos por aquí, sí. Y vamos, ya os dije que el otro día estuve en el vivero. Aquí se ve bien. Vale. El otro día estuve en el vivero. Uy, os ha caído otro objeto. Se cae muchísimo, mira. Todo lo que hemos cortado. ¿Vale? Se seca y se cae. Y entonces vamos a tratar ahora esta. Del vivero. ¿Eh? Voy a levantarme un momento a ver si se está viendo esto en condiciones. Un momentito. Y entonces. Sí, yo creo que sí, que se está viendo perfecto, ¿no? Si quieres, ponemos aquí esta también, que se vea también. ¿Eh? Y vamos a hacerle una defoliación al. Espera un momento. Vamos a ir hablando y vamos a ir cortando esto, defoliándolo. ¿Eh? A ver, voy a acercar un poquito, a ver, voy a alejar, a ver. Ahí mismo, yo creo que ahí se ve muy bien, ¿no? Se me ve muy bien, yo creo que sí. Y vamos a cortar esto. Me voy a poner la gafa, como sabéis. Veo mejor así con gafa. Uy, que se me cae. Y entonces lo que ahora vamos a hacer a esta planta, la vamos a dejar completamente en su tiesto. En el que venía, del vivero. ¿Eh? Lo vamos a dejar, no lo vamos a trasplantar. Porque la vamos a defoliar bastante. Vamos a ir empezando. Mirad. Si vosotros cogéis una del vivero, ahora vamos a hacerlo así. Venga, cogéis vosotros una del vivero ahora, el que quiera empezar. De aquí os lo digo, os lo comento, que la hagáis, hombre. Que esto es súper divertido. ¿Eh? Claro. Y cogéis, por ejemplo, hoy vamos a hablar de esta. Pues cogéis una cláusula Goyun. ¿Eh? También se le dice. Si vais a vivir a comprar una, Goyun, cláusula Obata, Goyun o cláusula Obata Hobby. ¿Vale? La tenéis aquí. Como este vídeo lo podéis ver luego, pues luego lo repitéis y lo hacéis conmigo. Bueno, cada uno. De aquí os digo, bueno, voy cortando, que si no esto se va a alargar mucho. Y mirad, las ramas que salen de abajo, las voy a ir cortando. Porque esta rama de aquí abajo no nos sirve. ¿Vale? Entonces pedéis una cláusula Goyun en el vivero. De este tamaño más o menos, o como el que queráis. Ahí. No me entra la tijera ahí. Ahora sí. Tengo una tijera más grande, más larguita y a cortar, se ha dicho. A ver, un poquito para allí, para aquí, para allí, para allí. Aquí. Y se ve perfecto, ¿no? Yo creo que sí. Venga. Bueno, la vamos defoliando. Las ramas que tengáis muy por debajo del árbol, se las quitamos. A ver, que lo veáis bien. Bueno, sí, yo creo que sí, ¿no? Así, y le vamos quitando las ramas de abajo, las que estén muy abajo de la base del tronco, ¿eh? Esto, como sabéis, muchos vídeos, a mí me encanta trastearle, darle formas, y luego lo vamos
defoliando. Con las manos, se puede, estos son hojas tubulares. Mirad qué chula para... Esas hojas tubulares, como tubitos, forma de tubito. Y vamos a ir defoliando la planta. Y dejándole... las ramas, ya que no sirven. Por ejemplo, esta yo creo que de abajo. Esta se la vamos a dejar ya. ¿Vale? Vosotros, cada planta... como dicen muchos, tiene un bonsai en su interior. ¿Eh? Todas las plantas. ¿Qué hacemos? Uno, verán unas perspectivas de del bonsai, de darle la forma, y otra con la misma planta, ¿eh? O sea, ponemos una... Imaginaros que tenemos dos plantas iguales. Las dos. Iguales. Y a uno se lo ponemos a uno y a otro, otro. Y cada uno le das su forma al bonsai, su estilo. Y entonces en cada planta hay un bonsai en su interior. Porque cada uno le da la forma. Hay gente que tiene la mente, eso no es ni mejor ni peor, ¿eh? Que haces unos bonsáis súper grandes, súper grandes, gruesos, ¿no? Y sí, a lo mejor cada uno tiene su forma en la cabeza. Y unos hacen unos bonsáis grandes, ¿no? Gordos, de base de tronco. Y otros en su cabeza, pues, le dan por bonsáis más pequeñitos, ¿no? Eso no quiere decir ni que sea ni mejor ni peor. Voy a ver si se está viendo. Un momentito, lo voy a poner aquí, a ver. Me voy a levantar una chispa. Para ver si se está viendo bien la defoliación esta. Yo creo que sí, que lo estáis viendo bien, ¿no? Sí. Eso lo que os comento no quiere decir que sea ni peor ni mejor el que hagamos bonsai muy grandes y otros bonsai más pequeños, ¿eh? Lo que os digo, que cada uno tiene en su mente y a lo mejor le da por eso. O el estilo, yo por ejemplo, cada uno tenemos nuestro estilo. A no ser que dijéramos, venga, hay que hacer dos estilos iguales. Pues oye, entonces ya nos basamos en el estilo que nos han dicho que hagamos, ¿vale? Pero si tú compras una plantita de esta y le das más o menos, imaginado, el estilo que salga, está muy bien y perfecto. Pero lo dicho, cada uno siempre, en su mente, está más o menos el estilo que le vas a dar. ¿Eh? Unos cortan más, otros cortan menos. Bueno, no me enrollo tanto. Y desde aquí, ya os digo que os iniciéis a esto. Cada vez aprenderéis más. Estos bonsáis son muy fáciles de trabajar. Y si vais, por ejemplo, a un vivero, compráis esta y la trabajáis como ahora la estoy trabajando yo. Con los dedos vamos cortando. ¿Eh? Y vamos, la base del tronco, vamos viendo cómo todo el tronco se vea. La forma del tronco. ¿Habéis visto qué defoliación más bonita le estamos dando? ¿Qué formas?
Y esto, ya os digo, ahora no la voy a sacar del tiesto, ni mucho menos. La voy a dejar hasta primavera. En este sustrato que viene. Y la dejo. Porque no la voy a defoliar, es en invierno. No la voy a defoliar y luego le voy a hacer un trasplante. Ni mucho menos. La defoliamos, no la voy a defoliar, no. La defoliamos, le dejamos la base de arriba de las ramas. ¿Eh? Y luego en primavera la vamos tratando otra vez. Y cuando esté del todo, que vosotros creáis que esta planta ya puede estar en un tiesto bonsai, pues es cuando le podéis llamar la palabra bonsai. ¿Eh? ¿No? El bonsai que hay en vuestro interior. También. ¿Por qué no? Yo sin las gafas de cerca veo mejor con mis gafitas. Entonces me las coloco. ¿Eh? Por ejemplo, las ramas estas. Esto, este bonsai, la cláusula Goyo, lo que tiende es que si tú le quitas las ramitas, la que le estamos defoliando, tiende a hacer rama, ramificación, ¿vale? Luego ya no crecen más por el sitio que tú le estás quitando los pecioles estos. Ya no salen más. Tienden a hacer rama. Y entonces dejar las hojas tubulares estas en las puntas. Eso es lo que tiende a hacer este bonsai. ¿Vale? Lo vamos a defoliar bastante para que vosotros veáis. Cuando tiene las ramas así, estas ramitas también la podemos alambrar. Sí, señor. Y le podemos dar nuestra forma. ¿Eh? Entonces, si empezáis y hacéis esto, pues ya verás cómo con una de estas clase de vivero, cuando vosotros lo plantéis en un tiesto bonsai, ya os digo, ahora no, no es el momento, lo plantaremos en primavera, en marzo, un poquito antes de marzo, y tenéis pues vuestro bonsai. ¿Vale? Lo fácil que es y lo barato. Defoliamos bastante para que la conicidad del tronco esta se vea por completo. Esta es mi clase, ¿eh? Acordaros. Que soy el profesor. Y hoy estamos tratando este. ¿Vale? Otro día trataremos otro. ¿Lo veis? Son de forma tubulares. Mirad qué pedazo de esto tubular. ¿Eh? Se tienden a que si tú lo vas pelando, tienden a hacer ramificación, ramas. Por ejemplo, aquí ya, en este tronco, o la rama que saliera, ya no salen más hojas. Se las quita y ya no salen más. Tienden a tener mucho tronco. Y luego al final, sus hojitas.
Esta también le llaman el rex. Hojas de rex. Plantas de rex. ¿Vale? Y lo que digo antes, también la podéis alambrar y darle unos pequeños movimientos que si queréis la podemos alambrar un poquito. Con mucho cuidado que no se nos rompa la plantita, el bonsai. Y luego, mira, esta. Otra cosa, tenéis que vosotros ver vuestro frente. ¿Eh? Tratar la planta y ver vuestro frente. Y a raíz de vuestro frente que veáis dónde está vuestro frente de la planta o de vuestro bonsai, le daremos la forma alambrándolo. Las ramitas que estén más finitas no la alambramos porque se pueden partir. Estas plantas o estos bonsai son muy carnosos y rápidamente la rama se parte. Vale, entonces ponemos nuestro frente. A ver, este frente, por ejemplo, así, no. Este frente no, por lo menos para mí, ¿no? Bueno, cuando tenga el frente, ya os lo diré a vosotros. Y sobre todo que en el frente no te dé la planta a ti. Cuando tú lo veas de frente, que no te dé esta, por ejemplo, esta rama que no te dé a ti. Porque parece que te da, ¿no? Entonces el frente hay que ponerlo muy... Cada uno lo hace el frente. A lo mejor yo escojo un frente, por ejemplo, y hay gente, otros que no, que dirían, hostia, pues yo ese frente, ¿no? ¿Sabes? Y entonces a raíz de que cojáis el frente, pues lo podéis alambrar. Y yo casi casi ya sé el frente, qué bonito, qué chulo, que voy a hacer. ¿Vale? Así no, porque tengo muchas ramas aquí abajo. Así tampoco, porque dan las ramas para aquí. Yo creo que el frente es este. A ver, yo creo que así en el frente está bien, que parece que sea lo. Parece que sea realmente lo de atrás. Pero aquí también tenemos hojas, ramas traseras, ¿sabes? Y quedará muy bien, ¿eh? Yo creo que así, así no, así tampoco, cada uno va haciendo el frente como quiere, como puede. O también quitar algunas ramas para hacer el frente. Así también lo que pasa es que tenemos muchas ramas aquí que te dan de aquí. A ver si las quitamos, estas. A ver, voy a quitar estas de aquí porque estas... Estas están muy bajas. Cortadlo en mi especialidad. Ya me iréis conociendo. Cortad en mi especialidad. Mira, aquí, si se ve bien, tenemos unas ramas muy bajas. Y esta también. Yo creo que es muy baja. Y esta. ¿Vale? Entonces lo voy a cortar bien, claro. Porque yo creo que está muy baja para esto. Necesito un tronco más alto, más despejado, y estas dos, esta no sé si se la voy a cortar para, mira, esta interior, por ejemplo, esta es interior, vosotros, a vuestro rollo, que si os compréis un bonsai como este, pues lo tratáis vosotros a vuestro aire. Por cortar más, no pasa nada, Crece la planta, el bonsai otra vez y no pasa nada, por completo. Mira, esta que está entre estas dos, si se ve, esta
está entre esta y este tronco, estas ramas. Este de aquí interior lo quitamos. Y cortamos sin miedo. ¡Epa! ¡Sin miedo ninguno! Ya nacerá otra vez. Y si no, pues nada. Lo cortamos bien. ¡Opa! Y ¡opa! Ahí está. Bien cortadito. ¿Eh? Vale. Vamos teniendo nuestro propio bonsai. A ver, si yo lo hago así, 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 así. Vale, esta así, esta por aquí, no. Yo creo que esta se le voy a cortar también. Esta también se le voy a cortar. Mirad, esta de aquí abajo también la vamos a quitar. ¿Eh? Y ya vamos teniendo nuestro bonsai más despejado. Lo vamos tratando. ¿Vale? Es que así me da un frente chulo. ¿Lo veis? Lo que parece que está por la parte de atrás. Me da la sensación. ¿Eh? Lo voy a ver yo, ¿visto? Parece que está como por la parte de atrás, pero una vez, a lo mejor, alambrado y dándole un poquito de forma, está bien, no está muy mal, ¿no? Y luego también se le puede dar esta forma que también es chulísima, ¿eh? Pero esto para alambrarlo, ¿no? Porque esto está de mírame, yo creo, y no me toques. Si lo pusiéramos así, de frente, estas ramas nos dan en todo el frente. Nos quita visión. Entonces no me gusta. Esta. Esta rama nos pega de frente. Si yo la quitara ahora así, yo creo que teníamos... Yo creo que sí. Esta, porque alambrarla no, porque... No. Esta la voy a quitar. Nos vamos a quedar sin árbol. Leo, que te quedas sin árbol. Nada, se corta. No me quedo sin árbol. Toma, cortado. Arras. Un poquito. ¿Vale? Y ahora, esta forma me va gustando más. Y esto va quitándole y le quitas peso, pero vamos, esto pesa, ¿eh? No creáis que... ¿Eh? O sea, que así me gusta más el frente. Alambrándolo un poquito, yo creo que lo vamos a alambrar un poquito para darle más forma, ¿vale? Y así me gusta también... Lo que pasa que al quitar las hojitas estas, me han dado forma como de parte trasera. Pero bueno, a lo mejor si le quito algunas por aquí, ¿eh? Hombre, aquí está bien, porque tenemos rama. Así, ¿eh? Si lo pusiéramos así en el frente... ¿Habéis visto? Ya no me acordaba que tenía el plato giratorio, ¿eh? Está cortando, está, si os fijáis, estoy tan acostumbrado a no utilizar el plato, bueno, que me lo compré el otro día, que le voy dando la vuelta yo así, sin el plato, y tengo plato, que tengo plato, que ya soy moderno y soy, vamos, experto en la materia, ¿eh? No sé cuánto llevamos, a ver cuánto tiempo llevamos de grabación. Ahora lo voy a decir, a ver, 40 minutos, uy, esto ya se está yendo de las manos, ¿eh? Bueno, ya lo tenemos medio acabado, a ver. Voy a mirar un poquito el frente. A
ver, esta no se puede, no se puede alambrar esta pequeña, porque si no, no la cargamos. ¿Vale? Entonces el frente, si yo lo coloco aquí, así, y alambro un poquito. Esta, lo que pasa que si el frente, esta está bien. A ver, es que alambrar esto no, bueno, para darle un pequeño pero, no sé si yo, esto, no sé si alambrarlo, si dejarlo así, tal cual. Inclinarlo un poquito así en el frente, así inclinado, que vaya así. Porque así no, así me da esta rama. ¿Ha visto? Así me da esta ranita. A ver que se vea bien, vosotros que lo veáis. ¿Lo ves? Así me da esta ramita para mí un poquito. ¿Vale? Pero si yo, por ejemplo, así, no, que no sé si lo veis claramente, así te pega esa ramita. Pero si tú lo giras un poquito así para la izquierda, ahí, para vosotros, yo creo que ahora sí, está muy bien para el frente este, ¿no? ¿Eh? Si yo lo coloco así, te pega la ramita esa, ¿vale? Esta ramita te pega de frente. Entonces, si yo lo coloco ahora así, el frente está chulo, y no lo voy a ni alambrar, se va a quedar así, ¿eh? Con el frente así. Y lo vamos a dejar ahí, lo vamos a tratar ahí, lo vamos a alambrar ahí otra vez, cuando crezca más y cuando... Porque esto me da la sensación, que también está muy chulo, pero tiene como parte trasera, como si fuera la parte trasera del árbol. ¿Has visto? Sí. Ya me lo diréis, si queréis. Aquí podéis decir todo lo que queráis y dar todos los consejos que podáis. ¿Vale? Yo creo que sí, que este da la parte trasera del árbol. Y aquí tenemos la parte chula del bonsai. Esta. ¿Eh? Vaya trabajito le hemos pegado hoy a nuestro bonsai. Se podría alambrar un poco, pero yo creo que está muy fuerte como para alambrarlo. Pues está bien. La forma está la deseada. Porque esta se podría, pero no la quiero tocar. Yo si la cortamos esta, se queda como una escalera, ¿sabes? No, la dejo esta. Y entonces ahí tenemos nuestro pre-bonsai, porque esto todavía no es un bonsai. El bonsai es cuando nosotros creamos que esto va a un tiesto bonsai, lo plantamos en un tiesto bonsai y desde entonces es nuestro propio bonsai. Fácil, ya lo veis. Esto es muy fácil. ¿Eh? ¿Lo ves? Lo hemos despejado bastante, bueno, bastante, para que se vea bastante la forma, la estructura del tronco. ¿Eh? Ahí lo tenemos. Esta parte trasera se ve, ¿no? Sí. Esta es la parte vuestra trasera y esta la nuestra delantera. Así no, porque te pega la rama. Delantera, ahí. ¿Vale? Y mirad, bueno, lo que le hemos quitado a esto. ¿Eh? ¿Queréis que las pesemos? Las hojas, a ver, todas las... Esto es parte delantera, pero aquí te da de frente. Giramos un poquito nuestro bonsai y aquí tenemos la locura. ¿Eh? Chulísimo ha quedado este pre bonsai. Chulísimo. Y ahora voy un momento, espérate, que voy a por el peso y vamos a pesar las hojas.
veáis. A ver si se ve bien, a ver. Bueno, os lo digo yo cuánto pesa. Pues bueno, si lo queréis ver, lo veis. Vamos a verlo. Y ya cortamos el vídeo porque este vídeo ha salido muy largo, ¿eh? A ver si se ve bien aquí, a ver. Bueno, ahí lo tenemos, vamos a pesarlo y ya veréis cómo esto pesa. Una macetita pequeña. Tenía que haber puesto un tiesto o algo. Pero un platito o algo. Espera, voy a por un platito y vamos a ver lo que pesa esto. No, una tontería por mirarlo. Lo ponemos aquí, lo ponemos a cero, ya se ve, a cero, sí. Y vamos a pesar todo esto para que veáis lo que le hemos quitado de hojas. Estas no, porque esas no son suyas, estas. ¿Eh? Yo creo que ha quedado súper chulo nuestro bonsái. 266 gramos le hemos quitado a nuestro bonsai del vivero, ¿vale? Pues bueno, con esto me despido, un fuerte abrazo y oye, que en el próximo vídeo haremos los otros, ¿eh? Los otros pre-bonsai que no hemos comprado en nuestro vivero, ¿eh? Ahí dejamos la forma deseada y ahí lo tenemos. ¿Qué os parece la forma bonita? ¿Eh? Súper guapo. Venga, con esto me despido. Un fuerte abrazo y un saludo a todos. Bueno, y a todas. ¿Eh? Todos estáis saludados, todos. Venga. Bueno, me pongo aquí para que me veáis si queréis o no. Bueno, es igual. A ver. Bueno, me voy a poner aquí para que me veáis, a ver. Un poco no hace falta que me veáis tanto, pero coño, a ver. No sé si se me ve. Bueno, es igual. Venga, un fuerte abrazo. Bueno. Mejor así. Y bueno, me despido de vosotros, ¿eh? Aquí esta faena que hemos hecho hoy. Y nada, un fuerte abrazo. Lo dicho. Adiós.